¿De quién hay que hablar cuando se habla de cristología? Del hombre. Este es el cristianismo. Así que el método, primero, ha sido largo, ¿verdad? Como es explicar el método es difícil. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído a Morin, Edgar Morin, el famoso, ya no tanto. Tiene justamente un libro, La Méthode, incluso un duplicado, La Méthode de la Méthode. El método del método. Y es que hay que explicarlo porque el método ya es enseñanza. ¿Por qué este señor empieza la cristología y en vez de hablar de Cristo nos habla del hombre? ¡Qué sorpresa! Se habrá equivocado. Bueno, pues cuando te explican el método, dicen, no, es que hablamos del hombre por... Ah, ya está. Entonces, ¿ves cómo el método ya es doctrina? El hecho de que empecemos por el hombre durante un año es doctrina. No se puede hacer cristología ni teología, sino empezando desde el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha señalado el ombligo del hombre y ha dicho, ahí empiezo yo. Si tú vas directo por un avión supersónico hacia Dios, te perderás en la atmósfera, o fuera de la atmósfera, no lo encontrarás. A Dios directamente no le encuentra nadie. Repito, está lleno el cristianismo de gente que ha encontrado a Dios. Y estos estarán a la izquierda si no lo han encontrado a través de su amor al hombre. Lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Es fundamental que lo entendamos. Luego, cualquier teología o cristología que no empiece por el hombre nunca será un cristianismo. Puede ser un intento de religión pagana, de precristiana religión, pero no será nunca cristianismo. No lo hagan ustedes si han de hablar de Dios a alguien o con alguien, o incluso hablar de la fe en Dios a discípulos o a gente. Recuerden siempre que el hombre es el punto de partida y el punto de llegada. El punto de llegada del juicio final. El juicio final se nos hace sobre nuestro comportamiento con el hombre. Y esto decide nuestra postura definitiva con Dios. La salvación, que es el encuentro definitivo con Dios, se hace a través de nuestro comportamiento con el hermano. Aquel que haya sido un gran creyente y haya cumplido con todos los preceptos de su religión y ha ignorado a su hermano, este se ha perdido para siempre. Y aquel que no ha conocido ninguna religión, ni ha cumplido ninguna, pero ha sido fiel a las llamadas de su hermano, este está salvado para siempre. No será fuerte, no. Esto es típicamente cristiano. Típicamente cristiano. El cristianismo consiste, es que podría llenar la clase ahora de textos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la esencia? Y Cristo contestó rápidamente y no se equivocaba. En esto conocerán que sois míos. En esto, dos puntos. En que vayáis a misa cada domingo, no falléis. Que comulguéis una vez al año, por lo menos. Y confeséis también una vez al año. Tenéis pecado mortal, más veces. Y que le deis al cura el 10%, los décimos. Y que ayunéis. Y esto de comer jamón en viernes se ha terminado. Dos puntos. En esto conocerán que sois míos. Si os amáis unos a otros. Si amas, eres de él. Y ser de él es estar en la dimensión de Dios. Si no amas, ya puedes hacer cosas. No eres de él y no estás en la dimensión de Dios. Creo que San Mateo tendría cosas que decir todavía después de 20 siglos, ¿verdad? Qué curioso. Los evangelistas sabían tanto, sentían tanto y tenían a Dios tan adentro del corazón que dijeron cosas que serán definitivas y eternas. Es clásico San Mateo después de 2000 años de escrito. Y no es Nobel como Cela. Veremos si dentro de 2000 años Cela seguirá siendo Nobel. Pero Mateo sí lo es. Mateo sí lo es. Bueno, así que la primera parte creo que está explicada, el método. No hay más camino para llegar a Dios que el hombre. Nadie ha visto nunca a Dios. Solo aquel que ama a su hermano, este conoce a Dios. ¿Y la religión cuál es? Entonces no hemos de ir a misa. No corre ustedes tanto, pero desde luego, desconocer al hermano y cumplir toda religión no salva a nadie, porque esa no es religión. Y amar al hermano y no practicar nada más, ese se salva, porque amar es la religión, no una religión, la religión. Todo lo demás no es religión. Es decir, ir a misa sin amor no es religión. Me atrevo mucho, texto al canto, si un día vas a ofrecer el sacrificio, la misa, y ahí te acuerdas de que estás peleado con tu hermano, conocen el texto, es de Cristo, ¿eh? Primero irás a reconciliarte con tu hermano y después vendrás a ofrecer el sacrificio. Porque el sacrificio sin amor con el hermano no es nada, no es nada. No estará nuestro mundo lleno de gente que cumple muy bien con la iglesia y tiene olvidado a su hermano. Podríamos señalar con el dedo nuestro cristianismo,
si todos los cristianos fuéramos cristianos, es decir, amorosos de nuestros hermanos, el mundo no andaría como anda. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Porque hemos hecho de la religión una religión de prácticas. Y prácticas no salvan a nadie. Otro texto al canto. Un día subieron al templo, esto es religión, ¿verdad? Un fariseo, que era el tutor de la ley y el guardador de la ley, el hombre escrupuloso, conservador y duro consigo mismo. Y le decía a Dios, sin mentir, no mentía el fariseo, Señor, te doy gracias, que yo no soy como los demás, porque pago diezmos, acudo al templo, no trabajo en sábado, me sé la ley de memoria, y tengo las manos limpias, y no soy con el cochino publicano que ve ahí en la puerta, que es un animal lleno de piojos. Tenía razón el fariseo. Y el pueblo publicano, que era un hombre de manejo de dinero, ya he dicho mil veces lo que son los recaudadores de Hacienda, pues estaba allí, el recaudador de Hacienda, claro, como recaudan tanto, se les queda algo pegado en la mano, por eso era publicano, porque había robado dinero. Y el hombre sentía el peso de su robo y estaba ahí en la puerta del templo, arrugado, y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y Cristo, el del juicio final, en vida ya dijo, y os digo yo, que el fariseo, que cumplía su religión a rajatabla, se fue a su casa sin justificar, en pecado, se ha perdido. Y el publicano, que estaba sucio hasta el tuétano, pero pidió perdón, bajó a su casa justificado, en gracia de Dios. Es mejor ser ladrón y amar, es decir, tener el corazón sensible, como el publicano, que ser cumplidor de toda forma religiosa y no amar. El fariseo no está justificado. He dicho que podría llenar la clase de textos, basta leer el Evangelio. El Evangelio es esto justamente. Y para terminar lo del método, bastaría decir una cosa que diremos a lo largo de todo el año, de una forma muy entrañable. Dios estaba en el cielo y fue creando la creación, ya diremos cómo, que tampoco es que la vomitó por ahí fuera, sino que se la dejó dentro. Muy bien, Dios creó la creación y un buen día, en la creación estaban las cosas, los animales, las plantas y el hombre del sexto día. Y un buen día Dios dijo, pues yo tendría que decirle al hombre quién soy, porque va el Adán despistado por el paraíso con su Eva y van muy despistados los monitos esos recién llegados. Yo me les voy a revelar. Bueno, los dejó crecer y cuando estuvieron bien crecidos, plenitud de los tiempos que dice San Pablo, Dios se reveló al hombre. ¿Y cómo se reveló? ¿Cuál es la revelación de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, hombre verdadero. Cuando a Dios se le ocurrió enseñarnos su cara, se nos presentó como hombre. El hombre es la revelación de Dios. Para conocer a Dios hay que ir por el hombre. Dios se revela en el hombre. Así que cuando le das una bofetada a tu hermano, de verdad o de intención, ¿qué más da? Estás abofeteando una revelación de Dios, lo que las religiones antiguas llamaban teofanía, Dios que se manifiesta. Mi hermano, todos ustedes para mí, y yo para ustedes, sea yo lo pequeñajo que sea y a la izquierda que esté, soy revelación de Dios. Dios se muestra a través de mí a ustedes y a través de ustedes a mí. ¿Quién se atreve ahora ir por la humanidad arrasando? Y hemos sido los humanos arrasando, sin darnos cuenta de la cantidad de Dios que aplastábamos bajo nuestros tanques o nuestras ametralladoras. ¿Ven cómo la religión es salvadora del hombre? Ahora se entiende. No es que tú eres un gañán y Dios te salva. No, no. Lo que el hombre es de verdad se salva en la religión, porque la religión enseña que Dios habita y vive en el hombre. Termino esta parte. Cuando a Dios se le ocurrió decir, voy a quitarme un momento el velo y que me vean los humanitos la cabeza, que vean quién soy. Sí, pero ¿cómo lo van a ver? Ah, pues se le ocurrió la idea, me meto en hombre, y Dios metido en hombre fue Jesucristo. Y desde entonces nosotros somos sus hermanos, el hombre es la revelación de Dios. Si quiero conocer a Dios, he de ir por el hombre. San Agustín, que era un buen maestro del siglo V, murió el año 430, San Agustín, decía una cosa estupenda, ambula per hominem et pervenies ad Deum. Camina, pues, qué bien, ¿eh? Es que hay frases que son definitivas, camina por el hombre y llegarás a Dios. Camina por el hombre
Métete por la historia del hombre, por el esfuerzo del hombre, por el amor del hombre, por los tiempos del hombre, por los sinsabores del hombre. Ambula per hominem et pervenies ad Deum. No lo dudes. Si te pones a caminar por el hombre, por dentro del hombre, llegarás a Dios. Pero si caminas fuera del hombre, no llegas a Dios nunca. Reténganlo, por favor, y recuerden que estamos dando herramientas, siempre lo digo igual, herramientas para que ustedes fabriquen su visión de Dios, su teovisión. Pero esta teovisión que ustedes se fabricarán debe ser siempre a través de una antropovisión, una visión del hombre, o de una cosmovisión, como sea una Weltanschauung. Yo les doy instrumentos. No les doy Dios. Claro, es que iría contra mí mismo. Yo les pongo aquí una cosa, este es Dios. No, esto no lo puedo hacer porque yo no tengo llegada a Dios, no alcanzo a Dios, ni ustedes tampoco. Por eso les engañaría, iría contra mi método si les dijera, he aquí a Dios. Durante 5 años, durante 3 años, les voy a decir, a grandes pinceladas quizá, les voy a decir quién es Dios. No, esto no lo puedo hacer, ni ustedes lo pueden esperar. Lo que sí yo les puedo dar son vías, caminos, métodos, herramientas, como San Agustín, ambula per hominem, tú camina. Yo te doy caminos, tú camina y llegarás a Dios. Cada cual a su manera. Todos los caminos llevan a Roma, todos, todos. Cada cual a su manera, pero no vayas a mi manera, ni yo te impondré de ninguna manera. Por esto digo que todo lo que decimos, nótenlo bien, son instrumentos. Con ellos, ustedes a través de la vida y de su propia vida y de la de los demás, a través de los, gracias a los instrumentos, se harán un comportamiento con Dios y notarán, esto es típico de Dios, un acercamiento, irán oyendo poco a poco los pasos de Dios en la historia. Dios que se acerca, que al final llega. Tendremos una lección en Navidad, el mes de diciembre, donde veremos cómo suceden estas hermosas cosas. Pero cuando el hombre se va preparado, y es curioso que San Pablo, que parecía tonto de niño, pero no lo era, San Pablo decía, cuando llegó la plenitud de los tiempos, esto es fundamental, cuando los hombres estuvieron maduros, entonces Dios llegó. Es decir, que Dios no llega sin que los hombres estén maduros. ¿Y qué es la madurez del hombre? El amor del hombre. Por eso Dios no llegará nunca, digo que lo veremos en Navidad, cómo viene Dios. Sí, tú lo vas preparando sus caminos y poco a poco por los caminos del hombre, cuanto más te adentres, llegará un día en que oirás las pisadas de Dios. Ahora está llegando y las conocerás. Pero ves, tú has de abrirte camino, has de empujar por dentro de la historia humana y llega un momento en que Dios llega. Lo decía Isaías. Isaías tenía buen oído, murió en el 700 antes de Cristo. Es decir, Isaías, 8 siglos antes de Cristo, le oyó las pisadas. Esto es tener tímpanos a tono, ¿eh? Vamos. Y decía, qué hermosos son sobre los montes, los de Jerusalén, las pisadas del que nos trae la paz. Ya las oía, a 700 años de distancia. A ver si logramos tener buen oído. No hace falta tenerlo, se siente ya, están otra vez los pasos de Dios. El Papa habla del año 2000, pues por ahí, si otro ciclo histórico en el que Dios se acerca un poco más, se siente llegar ya, se oye, sin duda, está lleno de esperanzas todo el mundo, y los rincones del mundo ya están con angelitos preparados para cuando llegue, sin duda, pero hay que tener ojo, y ese ojo se aclimata a la luz a través de la vida con los hombres. Por esto digo que insistiremos mucho en el método y en el hombre. Cierro este apartado diciendo, con toda intención, en un ciclo de 3 años, que son pocos, quizás serán 4 porque habrá cosas después para un cuarto año, en un ciclo de 4 años que se titula ciclo de cristología, es decir, de acercamiento a Cristo, se dedica un año entero al conocimiento del hombre. Y no es demasiado. Si después de este año entero, dedicado con todo el corazón al hombre, nos muriéramos, toparíamos con Dios. Porque andamos por el hombre. Así que nadie se asuste y diga, y si yo no alcanzo los 3 años, te pregunto, si te pillan en camino, ya está. Ya está. Lo malo es estar sentados. Los que están sentados, los del juicio final, ya te puedes sentar, no te va a tocar nunca. Hay que estar en camino.